Esto me pasó en el año 1988 en el estado de Hidalgo, en una parte muy cerca de Mineral del Monte, una región minera por excelencia en México. Primero que nada, deben saber que yo fui una víctima de lo que ahí pasó, y si callé por mucho tiempo fue por temor, por miedo. Los nombres que usaré en la historia son ficticios para cubrir las verdaderas identidades de los protagonistas. La razón de eso, pues bueno, ya lo sabrán más adelante. En ese año yo tenía más o menos unos 19 o 20 años. El pueblo donde vivía era muy chico y con escasez de trabajo. De las actividades más comunes de la época y de la zona era la minería. Minas se abrían y cerraban todo el tiempo, y la gente pasaba de un lugar a otro en busca de empleo. Recuerdo que ante mi necesidad de trabajo y de llevar dinero a la casa, empecé a buscar trabajo en una de las minas cercanas al pueblo, pero para mi mala suerte todas estaban con cupo lleno. Entre mi búsqueda me encontré con don Mariano, un viejo amigo de mi padre, quien ante mi situación me invitó a trabajar en una mina que estaba por abrir la próxima semana, y él estaba reclutando personas. Sin dudarlo, le dije que sí y que ahí estaría a primera hora. A la espera que llegara mi día de trabajo, saqué todos mis ahorros que tenía y compré algo de ropa de mina e instrumentos para mi trabajo. Una tarde, mientras salía de la tienda que vende este tipo de cosas, me encontré con Julián. Julián era una persona despreciable para mí. Desde que íbamos en la escuela, siempre me molestaba y constantemente me insultaba a mí como a mi familia. Ese tipo era de aquellos que hoy en día se podrían considerar como bullies, pero que en ese tiempo eran peores. Esa tarde no fue diferente a otras. Julián me tiró las cosas, se burló de mí y me insultó. Defenderme a puño limpio no era una opción viable. El tipo era más grande y más fuerte, además que nunca estaba solo. Después de ese amargo momento, levanté mis cosas y me fui a casa. Pero aquel encuentro que tuve con Julián lo vio don Mariano, quien se acercó a mí y me hizo un comentario que no entendí en su momento. Veo que te llevas muy bien con tu amigo. Oye, ¿por qué no lo invitas a trabajar en la mina? ¿Acaso estaba loco? ¿O es un ciego? ¿No vio lo que me hizo ese tipo? Jugando. ¿Acaso creía que estábamos jugando? Fue lo primero que me pasó por la mente. Le expliqué que no éramos para nada amigos, y si algo no me gustaría era tener que verlo a diario en el trabajo. Don Mariano insistió que lo invitara. Quizás en el trabajo las cosas mejorarían. Y aunque di un rotundo no, don Mariano me amenazó diciendo que si Julián no iba a trabajar conmigo, él no me daría el trabajo. Maldije mi suerte porque estaba condenado a seguir desempleado, además de haber gastado ya todos mis ahorros, o tener que ver todos los días a Julián y recibir los malos tratos. El hambre pudo más que la comodidad y, tras encarar en más de una vez a Julián, logré hacer que él aceptara trabajar en la nueva mina. Claro que en el proceso recibí insultos y golpes de todo tipo, pero bueno, ¿qué le hacemos? El día de presentarse a trabajar por fin había llegado. Don Mariano citó a un grupo chico de personas, entre ellas a mí y a Julián, para dar el recorrido por la parte básica de la mina, explicar cómo se trabajaría y cosas meramente técnicas. El día lunes a las 7 de la mañana caminamos hasta lo más alto de uno de los cerros de nuestro pueblo, donde estaba la entrada de aquella mina. Ahí estaba Mariano junto a dos personas que junto a Julián y yo éramos cinco. Don Mariano nos dio la bienvenida para después ordenarnos colocarnos nuestros cascos y botas para ingresar a la mina. Así lo hicimos. Prendimos la linterna del casco. Entre la oscuridad y humedad de la mina avanzamos. El eco de aquel túnel era agudo, e incluso el ruido de murciélagos revoloteando se escuchaban muy cerca. No sé qué tiempo caminamos dentro de la mina,
pero fueron unos 20 minutos si no me equivoco. Hasta aquí llega la mina de momento. De aquí en adelante nos toca trabajarla para sacar los minerales, dijo don Mariano. Después él sacó de una mochila que llevaba una botella de aguardiente, un pedazo de pan duro y fruta, mucha fruta, mandarinas, naranjas, plátanos. Pensé que se trataba del almuerzo, pero no era el caso. Don Mariano se arrodilló y tras hacer un hueco en la tierra, vació toda la botella de aguardiente, tiró el pan y la fruta para después ponerse a rezar. Lo que él hizo se le llamó ofrenda, o pedir permiso a la tierra para que sea bondadosa con nosotros y nos deje trabajar en su suelo. Después de su rezo, don Mariano se puso de pie y dijo algo que es donde empieza la verdadera historia de terror. La mina puede ser muy bondadosa con nosotros, pero primero nosotros tenemos que ser bondadosa con ella. Hoy entramos 5, pero saldremos 4. Esto no es algún tipo de venganza, solo es mala suerte. Vi lo que no debía ver, y si no hubiera visto eso, otro estaría aquí. A la mina tenemos que darle una ofrenda más, una para que no se caiga y sea fructífera. Julián, te pido disculpas por lo ocurrido, y sé que tu sacrificio no será en vano. La mina honrará tu tributo. Después de decir eso, dos personas sujetaron a Julián de ambos brazos. Él no sabía qué pasaba. Se trató de soltar, pero era muy difícil. Don Mariano tomó un martillo muy grande, del tamaño de un mazo, y tras colocar a Julián en el piso, el grito que él hizo fue corto, pues el golpe fue tan certero que Julián dejó de moverse. Uno que otro espasmo muscular hacía rebotar su cuerpo a ratos, pero él ya no respiraba. Hagan un hoyo y arrójenlo ahí, dijo don Mariano muy quitado de la pena. Yo me le quedé viendo con horror. No asimilaba lo que pasaba. Había presenciado algo horrible, un crimen que tenía que saberse. Aquí nadie vio nada. Él solo se cayó en la mina y un derrumbe lo sepultó. Está bien, dijo don Mariano después de haber perpetrado aquel acto. Ahora entendía por qué me insistió tanto en llevar a Julián a la mina. Él siempre supo que era el tributo que le iba a dar. Una sensación agridulce me invadió por dentro, porque él ya no estaba, y quizás pagó por lo que me había hecho e incluso a más gente. Pero no sé si el precio fue muy alto para él. Al regresar a casa, se dio la noticia que Julián había fallecido en un derrumbe en la mina. Su familia no hizo mucho por corroborar eso, ya que noticias de ese tipo casi a diario se escuchan, así que se tomó como verdad. Pero la realidad es que él fue usado como un tributo a ese lugar para que no se cayera y fuera abundante. Podría decirse que lo lograron, porque esa mina hasta el día de hoy sigue operando, sigue sirviendo y sigue con gente trabajando allá adentro. Tan solo de pensar que decenas, cientos de personas han pisado ese suelo donde está enterrado Julián, me llena de miedo. Quizás alguna vez se sepa, pero estoy seguro que no será por mi boca. Mi abuelo Paco fue minero por unos 10 años en Chihuahua. La mina donde él estuvo trabajando no duró mucho en funcionamiento, ya que pronto se terminó el carbón mineral que se extraía. Con el tiempo, aquella mina donde él trabajaba se quedó abandonada, tanto que de lejos solo se veía la entrada y mucha maleza que fue creciendo a sus alrededores. Mi abuelo tenía unas tierras muy cerca de esa mina, donde trabajaba como jornalero y cada que regresaba a casa,
pasaba enfrente de aquella mina donde alguna vez estuvo trabajando. Él cuenta que una noche, como a eso de las 7 y 8, mientras regresaba del trabajo, volteó por pura casualidad hacia adentro de esa mina. Él esperaba tener el mismo paisaje de siempre: hierba alta, rocas tiradas, un derrumbe y la entrada de ese sitio. Pero esa ocasión fue diferente, pues al ver la entrada de la mina, se dio cuenta que había algo raro en ella. Justo al interior de la mina, algo estaba brillando muy fuerte. La luz era de un dorado muy intenso que provenía del interior de aquel sitio. Mi abuelo se quedó parado un buen rato pensando qué rayos pudo ser eso. Lo primero que le pasó por la cabeza fue pensar que se trataba de la luz de alguna linterna de algún loco que se metió a esmear dentro. Pero era difícil de creer, ya que la luz no se movía de un lado a otro ni era errante, solo estaba estática iluminando con mucha fuerza. Llamado por la intriga de qué pudiera ser, se salió del camino y fue directo a la entrada de la mina. Así como se fue acercando, el resplandor de aquello que brillaba se volvió mucho más fuerte, pero aún así no sabía de qué se trataba, solo se veía una gran luz de tono dorado. Con valor se fue metiendo hasta el fondo de la mina para dar con aquello que se estaba iluminando. Dice que no caminó mucho, quizás 10 metros, cuando la luz se hizo menos intensa y por fin pudo ver qué era eso. Aquello se trataba de un árbol muy pequeño, como del tamaño de un arbusto, que brillaba con mucha fuerza. Aunque el brillo no provenía propiamente del árbol, sino de sus frutos. Los frutos de aquel arbusto no eran otra cosa que monedas de oro. Mi abuelo dice que aquel arbolito estaba cargado de monedas de oro que colgaban de sus ramitas, y que era eso lo que brillaba con mucha fuerza. Mi abuelo se quitó el sombrero y se talló los ojos, pensando si lo que veía era real. Digo, ver un árbol con sus ramas cargadas de monedas de oro no se ve todos los días. Él sabía que algo no estaba bien, porque también entendía que no era lógico, pero la curiosidad y la avaricia lo fue llamando más y más hasta tratar de tocarlo. Mi abuelo Paco dice que tocó el árbol, sintió sus ramas y sus hojas. Era real, era como tocar las hojas de cualquier árbol. La textura era idéntica, no había diferencia alguna. Después de tragar saliva, se animó a tomar una de esas monedas de oro. Al hacerlo, también sintió una textura muy parecida a las monedas. Era fría, dura y robusta. De un tirón, él cortó una de esas monedas y la examinó a profundidad. En efecto, él se había encontrado un árbol de monedas de oro dentro de la mina. Una sonrisa se dibujó en su rostro y casi de inmediato empezó a cortar varias de esas monedas. Ya tenía un puñado de ellas en su sombrero, cuando una de las monedas, la que tenía en su mano recién cortada, se empezó a sentir muy fría, helada. El frío que emanaba era tanto que no soportó y terminó tirándola al piso. Ahí vio que ésta empezó a derretirse, se fue deshaciendo hasta terminar en un charco de líquido rojo, un charco muy parecido a la sangre. Tomó su sombrero donde estaban todas las otras monedas de oro y vio que todas aquellas también se habían convertido en lo mismo, en un charco de líquido rojo. Mi abuelo se espantó porque se parecía mucho a la sangre. Asustado, lanzó su sombrero lo más lejos que pudo y se paró para salir corriendo. Así como él se puso de pie, aquel arbusto se apagó, dejó de brillar y todo se volvió oscuridad total. Por suerte logró orientarse hacia la salida y entre medio de la oscuridad de la mina salió corriendo a como Dios le dio a entender. En el camino se cayó varias veces, pero logró salir sano y salvo de la mina.
Aquella historia del abuelo Paco se corrió en el pueblo como pólvora y con el tiempo pasó a ser una leyenda, la leyenda del loro falso. Uno que otro dice haber visto algo parecido con el tiempo, pero esos son solo rumores. Aunque no lo dudo, pues si pasó una vez, pueden pasar muchas veces. O al menos eso es lo que mi abuelo Paco dice. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.